Amigos, otra vez estamos aquí en Miami celebrando el lanzamiento del disco hoy con los muchachos de Mía. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Bueno, qué gusto saludarlos de Argentina para el mundo. Sí, la verdad que felices siempre que venimos para acá, para Miami, la pasamos muy bien. La gente nos recibe muy, muy cariñosamente y bueno, el clima también. Allá en Argentina hace mucho frío ahora, hermano. Entonces acá venimos y hace calorcito, bien, bueno, playita, eso nos gusta. La humedad un poquito fuerte, hablábamos recién con el muchacho acá, pero bien, felices y también con la canción y con el disco y la respuesta de la gente también. Buenísimo, un disco súper completo, de todo un poco. Muchas colaboraciones también con Leslie Grace, sí, otros artistas. Hay de todo tipo de música. Cuéntenme ustedes sobre el disco. Bueno, muchísimos artistas que nosotros admiramos desde siempre se han sumado a este primer paso de Mía, nuestro álbum hoy, como nombras recién, Leslie Grace, Abraham Mateo, Fade, Los Blanquitos, De Vicio, Pedro Capó. Me estoy olvidando de alguien, ¿no? No te seguí bien la lista, hermanito. Bueno, muchísimo. Tiene que obtenerlo para ver cuáles hacen, son todos los... Hacen que el álbum tenga diferentes condimentos de diferentes países, porque hay muchos que son de diferentes lugares. Y realmente estamos muy felices por cómo la gente está recibiendo el álbum y cómo se están encariñando con cada una de las canciones. Todo será bajo del sol y a plena vista. El video lo hicimos acá en Miami. Coincidimos por suerte con Pedro, que estaba acá estaba de gira en ese momento, y bueno, encontramos en cuestión de días, se dio muy rápido todo, grabamos las voces, miramos en qué momento coincidían nuestras agendas, porque la verdad que era muy difícil coincidir con él porque estaba en plena gira y nosotros también, así que fue acá en Miami, en Isla Morada, un poco al sur de Miami. Como yendo para los Cayos. Exactamente, ahí... Ya reconozco el puente entonces que están pasando. Okay. Yo decía, ¿dónde es eso? Yo, se me hace familiar, he ido, no he ido, y ahora que mencionas la locación, sí, ya lo comprendo. Nada, entonces, un lugar paradisíaco y hermoso, una jornada. Era para quedarse varios días ahí. Sí, hermoso. Hace unos días estuvieron en Premio Juventud y hay una foto que pusieron en Instagram con los chicos de CNCO. Sí. Y ya todo el mundo está que habrá colaboración, no habrá colaboración, qué está pasando, qué va a haber, qué nos pueden decir, podemos esperar algo, se está hablando. Mira, con los chicos tenemos una relación muy buena desde hace bastante, ya hace casi 2 años que fueron a Argentina y tuvimos ahí una tarde, jugamos al pool, nos hicimos la verdad que a colegas y amigos y siempre están las ganas y de hecho hemos escrito canciones juntos. Con Christopher tenemos una relación muy, muy fluida, hablamos y nos mandamos canciones todo el tiempo y de hecho en este viaje compusimos una canción nueva y siempre estamos en busca de esa canción que finalmente una a las dos bandas y que yo creo que las ganas están, creo que por parte de los dos. Sí. De las dos partes, solamente hay que darle un poco de tiempo, que viste que las cosas pasan cuando tienen que pasar y ya va a aparecer esa canción que nos una. A todos los amigos de Ultra Fiesta le mandamos un beso muy grande de parte de Mía y esperamos que estén muy bien. Un beso. Chao.